Confesiones Grandes comparte su espacio con un hombre historia en el deporte universal. Profesionalmente seleccionado el mejor entrenador de voleibol del siglo XX y como persona muchas generaciones lo consideran un padre. Su nombre es sinónimo de entrega, talento, sencillez, maestría y caballerosidad. Eugenio York. Nació en Baracoa, provincia de Guantánamo. ¿Cómo fue su infancia y sobre todo qué factores o personas influyeron en su vinculación con el voleibol? Bueno, mira, nosotros efectivamente nacimos en Baracoa, pasamos nuestra niñez allí en los estudios normales, primaria, secundaria, pero realmente y es algo significativo, ¿no? Que nosotros a veces, inclusive en esta etapa, meditamos, cuando sobre todo conversamos con compañeros de aquella época, decir, por ejemplo, ¿por qué el voleibol en Baracoa? Era un deporte que tenía... se practicaba de una forma sistemática, que habían equipos que constituían sus campeonatos, cosa que no se hacía en ningún otro deporte. Yo nunca vi jugar baloncesto en Baracoa, yo nunca vi jugar ninguna otra expresión que no fuera la normal, ¿no? La pelota nuestra. ¿Y cómo era Eugenio como jugador? Bueno, muy entusiasta. Yo creo que en Baracoa existían las limitaciones de que el voleibol no era un deporte conocido nacionalmente. Entonces, bueno, se jugaba con las cosas que se aprendían en estos cursos de verano, y los profesores que venían a dar los cursos a La Habana iban para allá, algunas innovaciones de la regla, sobre todo basado en la regla de norteamericana, con la cual imperó en Cuba hasta el Campeonato Mundial de 1956, que ya se vio Cuba obligada a hacer otra cosa, estudiar la cosa internacional del voleibol, y ahí es cuando por primera vez se dejan de utilizar las reglas americanas como prioritarias en el desempeño del voleibol en Cuba. En el Mundial de 1970 comienza su dirección con el equipo nacional femenino. ¿Cuántos sueños llevaba a cuestas y cuándo se percata de lo mucho que faltaba para llegar? En ese contexto empezamos a analizar y llegamos a la conclusión: vamos a tirarle al Mundial, vamos a analizar el Mundial, pero vamos también con las jugadoras que reúnan condiciones realmente para poder jugar en el Mundial. El equipo femenino nunca había participado en un evento de su magnitud y se proyecta a un torneo que había clasificatorio. Nos preparamos muy duro, paramos todo lo que teníamos programado de seguir y ir a la universidad, creo que eran en Turín en aquel momento, en Italia, no recuerdo con exactitud. Parar todo lo que teníamos eso, y dedicarnos de verdad a analizar qué cosa era el voleibol en el nivel mundial. Y esto iba a determinar de que el nivel mundial, como el más alto, de las expresiones más altas de alto rendimiento, pues nos quedarían los panamericanos por abajo, los centroamericanos por abajo, y nuestros objetivos en esta competencia, que eran importantes, bueno, pues iban a ser factibles de poderlo lograr con más facilidad. Y logramos entrar en esa clasificatoria mundial y logramos clasificar. Esos fueron unos meses de mucho estudio, de mucha dedicación. Cuando regresamos a Cuba, continuamos agrupando ubicando toda aquella estadística que habíamos llegado, todos aquellos conceptos que habíamos cogido desde el punto de vista técnico, táctico, de incorporación científica al deporte, eso es todo lo que... Y comenzar un plan de desarrollo. Lo hicimos a ocho años, un plan de 8 años, y en 8 años proponernos ya ser medallista. En 1975, Cuba participa en el NORCECA de Los Ángeles, Estados Unidos, y logra excelentes triunfos en uno y otro sexo. ¿Considera usted que ese triunfo haya sido el salto a la cumbre del voleibol cubano? Sí, es importante porque ya se decía, nuestro equipo se habían ido consolidando, pero el NORCECA 75 es una expresión de que ya nuestro pueblo reconoce al voleibol. Y tú sabes que realmente
los trofeos, las medallas más grandes que tú puedas alcanzar, si de verdad la gente no se siente reconocida en ese éxito, no tienen ese valor. Y realmente fue la primera vez que nosotros palpamos que nuestro pueblo nos seguía, que nos siguió juego por juego, no importaban los horarios en los cuales se efectuaron, que fue una delegación muy numerosa y muy, muy importante. Fueron dirigentes del INDER, el presidente, vicepresidente primero, de la prensa, fue una representación bien, bien nutrida y de compañeros de mucho prestigio, de mucha calidad. O sea, fue la primera vez que nosotros sentimos que el voleibol era reconocido en nuestro país. Y ni hablarte del regreso, ¿no? Primero allí la competencia fue una competencia dura. Creo que el equipo de Estados Unidos era un equipo realmente fantástico. Fue el debut de Flora Hyman, de todo aquel grupo de atletas que después hicieron historia y se constituyeron en leyendas del voleibol internacional. Nosotros nos dimos cuenta que nuestro rendimiento no estaba consolidado como para discutir la medalla frente a los equipos que representaban el mayor nivel del voleibol mundial, que en aquel momento era Corea. Eran las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, era el equipo ruso y era el equipo japonés. Y con Japón ya a partir del 75 habíamos empezado una relación, 75, 76, y ya en el 77 ya nosotros estábamos a la altura de esos equipos. Dos años después de los Juegos Olímpicos en 1976, en 1978, se gana en la Unión Soviética el primer campeonato mundial. ¿Cómo recuerda esa página? Bueno, nosotros lo recordamos como algo realmente extraordinario. La recibe Mercedes Pérez y Mirchi para Nelly y levanta el equipo de Japón. Hay pase para Yokoyama, buen bloqueo de Cuba y no puede recibir. Hiromi ganó. Hay cambio, 14 Cuba, 10 Japón, a 1 de la victoria. Para María García en el saque, recibe María García y pase por la 3. Y Cuba acaba de ganar el campeonato mundial. Cuba 15 a 10, el remate se quedó en la derecha, se abraza la cuerda. Victoria sensacional. Viendo a nuestras muchachas del equipo de voleibol cuando obtenían esos brillantes triunfos, pensaba, son iguales que las Fuerzas Armadas, invictas siempre. Se estaba expresando una madurez del voleibol internacional, sobre todo en la rama femenina. O sea, había una madurez, una sistematicidad de los equipos participando en todos los eventos internacionales fuertes, había un crecimiento también de los equipos de calidad, o sea que el crecimiento fue cuantitativo y cualitativo en ese sentido. Y nosotros en aquel momento éramos un equipo muy fuerte, que sabíamos que habíamos tenido un resultado el año anterior, aunque perdimos con Japón. Habíamos tenido un resultado en la Copa del Mundo del 77 y que teníamos las opciones de poder ganar. Se expresó una calidad del equipo de Cuba. Desde el punto de vista táctico, yo creo que la más alta que nosotros hemos alcanzado. O sea, ese equipo de 78 tácticamente hacía lo que hubiera que hacer frente a cualquier contrario. O sea, era un equipo en aquel momento inderrotable. Era un equipo que daba respuesta a toda la calidad que te encontrara desde el punto de vista técnico y táctico en nuestro contrario.
con una madurez extraordinaria y estuvo todo el tiempo consciente de que podía discutir y que podía ganar el campeonato mundial. Las cubanas han ganado todos los títulos puestos en disputa por la Federación Internacional. Detrás de cada uno de ellos está Eugenio. ¿Cómo ha conjugado al entrenador con métodos científicos con el educador que tanta huella ha dejado en sus pupilas y manteniendo el prestigio de Cuba en esta disciplina? Conjugar esta generación, estos cambios programados, implica que tú no eres solamente un entrenador. Tienes un montón de generaciones, de gente joven que crece contigo, que tiene que tratar igual que uno trata a sus hijos, ¿no? Con todo tipo de consideración, obviando la falta, luchando por educarla, luchando porque adquieran los mejores hábitos de conducta, luchando porque aprovechen esa oportunidad de ese intercambio internacional y que aprenda de gente inclusive de mayores que ella en cuanto a edad, y entonces nosotros siempre hemos hecho mucho énfasis en la formación, hemos hecho mucho énfasis en crear una dinámica de grupo que después no fue fácil porque ya cuando llegaba una atleta como Mireya Luis, por ejemplo, había una mamita, había una Mercedes Pomares, que transmitían los hábitos, las costumbres, los criterios. Y esa dinámica, bueno, pues se mantuvo durante muchísimos años. Ha pasado de generación en generación. De generación en generación. Y en un momento, aunque yo no esté, yo sé que va a seguir transmitiéndose así. Y esto hace, bueno, porque que todas se sientan parte del éxito de cada generación, aunque hayan pasado algunos años de su retiro. Siendo Eugenio tan celoso con sus pupilas, ¿qué impresión le causó el body, aquel nuevo vestuario que se puso de moda? Bueno, realmente nosotros no estábamos en ese momento en la dirección del equipo y creo que fue algo que impactó internacionalmente aquellas muchachas morenas con aquellos cuerpazos en un body. Bueno, fueron escogidas, recibieron un premio por eso. El equipo de mejor presencia, de presencia más femenina y demás. Eso fue en el Mundial del 98, inclusive la Federación Internacional otorgó un premio al equipo de Cuba precisamente por la feminidad con que había expresado el rendimiento y además de eso que se ganó el campeonato de ese año, el Mundial de ese año. ¿Cómo recibió la designación de mejor entrenador del siglo XX? La recibimos como la recibió la compañera Regla Torre también. Hemos hablado mucho de esta designación. Hablábamos mucho precisamente cuando estábamos juntos para recibirla. La recibimos como algo, ¿no?, que representa todo lo que ha sido el voleibol. En dos figuras, ella y nosotros. Pero realmente en ese reconocimiento está Mireya Luis o está Magali Carvajal o Mercedes Pomares, Nelly Barnet o Anaí Vigía, como en el de nosotros, está Perdomo, están todos los entrenadores, Calderón, de todos los entrenadores que han constituido el proyecto del trabajo del voleibol cubano en todos estos años. En nombre del voleibol cubano nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? En el orden personal nosotros no entendemos, ¿verdad?, que haya un entrenador del siglo, que sea el más destacado del siglo. Creo que en el siglo hubo muchos entrenadores de los cuales nosotros aprendimos. Me recuerdo que para nosotros sentarnos a ver a Bedriani, que fue también mencionado en estas designaciones, fue un hombre que ganó olimpiadas con dirigiendo masculino y ganó olimpiadas dirigiendo femenino. Masudaira, un hombre como Masudaira, que son los creadores de la escuela asiática de voleibol, que modernizó el concepto del voleibol, de llamada, así.
Selinger, con aquel equipo fantástico de Hyman, de Rita Crocker y demás. O sea, conocimos tantos entrenadores realmente que nosotros entendíamos, ¿no?, de que podíamos estar por los años que llevábamos ahí entre ellos, pero no ser precisamente el más destacado, pero sí lo recibimos con mucho orgullo en nombre del voleibol cubano. El saque de Floti, la recepción, Guiji buscando la espalda, el remate desde atrás, bueno el apoyo, la oportunidad para Cuba, el pase alto, Rey Label, el remate de Rey Label, tanto para Cuba. Y para Eugenio, ¿qué le falta aún al voleibol cubano para mantenerse en la élite? Bueno, yo entiendo de que le falta, nosotros somos parte muy integral de eso, nos falta rescatar todos los valores con que nosotros empezamos. O sea, cómo nosotros, si fuimos capaces de crear una escuela, cómo en algunos momentos hemos olvidado sobre qué base se nutrió esta escuela, desde dónde era la importancia de las relaciones de nosotros. Igual que te digo, la dirección de un equipo empieza desde el primer día que llega un atleta al entrenamiento, porque uno empieza a crear una dinámica que es la que después se expresa en la competencia. Es igual el concepto del trabajo a todo lo ancho y largo de nuestro país. Creo que nos falta rescatar eso, nos falta rescatar el espacio del voleibol en Cuba como deporte nacional. Creo que en eso el énfasis del futuro del voleibol tiene que hacerse en ese momento. Pero tú, en los campeonatos nacionales, ¿no piensas? En eso pienso, en los campeonatos nacionales. Yo pienso que hay que apoyar al voleibol a que tenga un campeonato nacional estable, que tenga un campeonato fuerte. Yo sé que eso no se logra en un periodo menor de 3 o 4 años, pero creo que existen condiciones en nuestro país, existe calidad en los entrenadores, existen la posibilidad de hacer buenas selecciones y sobre todo la metódica que han caracterizado al desarrollo del equipo nacional cubano está en toda nuestra generación de entrenadores. O sea que esto se puede lograr, se puede hacer y creo que es una tarea priorizada del voleibol cubano. Viniendo de abajo luego de perder el primer set, el saque, el recibo, el pase por alto, el remate fuerte desde atrás, el apoyo, Cuba, 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 el remate de regla, María Val Mackenzie. ¡Y la medalla de oro para Cuba como hace 4 años! Para mí, el orden personal, el momento de más gloria son los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico. Yo estoy dirigiendo el equipo hombre, soy un atleta retirado que asumió una responsabilidad en un momento dado para la cual no estaba plenamente preparado, ni documentado, ni metodológicamente, ni científicamente, sino más bien fue una cosa de entusiasmo, de motivación, de creer que sí lo podíamos hacer y lo logramos. Ese momento cuando nosotros ganamos en Puerto Rico, ya nosotros como entrenadores estábamos satisfechos. No se puede comparar con el momento que ganamos el campeonato mundial en el 78, porque ya el concepto que prima en nosotros es otro. Es el concepto de que nosotros estamos transmitiendo algo, que nosotros estamos transmitiendo a través del voleibol el desarrollo social que alcanza nuestro país. ¿Qué cosa es el deporte como concepto en la educación, en la formación integral del hombre? ¿Qué son los conceptos de nuestra revolución? O sea, ya uno está encaminado en una tarea que no era el entusiasmo juvenil o de ganar un campeonato. Nosotros ganamos porque vamos representando esto, ganamos porque nos reconocen como tales. El momento más decepcionante de nosotros, la Olimpiada de Moscú en el 80. ¿Por qué? Porque ahí aprendimos también de que los cambios había que establecerlos, había que hacer los cambios programados, que nuestro equipo había envejecido, que nosotros llegamos un equipo a competir a esa Olimpiada que con uno o dos cambios hubiera sido capaz de ser medallista y discutir las medallas. Y no nos dimos cuenta a tiempo de que eso había que establecerse y que eso había que hacerse. Pero digo que esa fue una generación que pagó el crecimiento de todos nosotros como entrenadores y de nuestros dirigentes también del deporte. Pero bueno, fue un aprendizaje necesario. ¿Cuántas veces ha pensado Eugenio en el retiro?
Muchas veces, lo que pasa es que nosotros realmente no nos vamos a retirar, ¿no? Nosotros podemos retirarnos del equipo nacional, cada vez estamos cediendo más espacio a los entrenadores jóvenes, a los entrenadores nuevos. Tenemos entrenadores con una brillante perspectiva, desde algunos establecidos ya, como Escalderón o hablante de Eider, que son los que están dirigiendo precisamente nuestro equipo afuera ahora en estos momentos. Hablo de entrenadores como Joel Olazábal y Alberto Valdés, que fue un jugador destacado de nosotros. O sea, gente muy joven que realmente tiene una gran perspectiva de constituirse en futuros entrenadores de nuestro equipo nacional. Quisiera que nos hablara de una persona que ha tenido que ver mucho, pero mucho, en los triunfos del voleibol cubano. Me refiero a su esposa. Bueno, yo considero que Chela fue una inspiradora y fue alguien que cantó. Y que nos ayudó muchísimo a todos en este proyecto, porque es la que asume la responsabilidad de nutrir a todo lo largo y ancho del país lo que eran los conceptos para la formación de una escuela cubana de voleibol, que se diferenciaba metodológicamente a una serie de criterios que había en la época en que surge el voleibol ya con estas proyecciones. Porque, por ejemplo, para nosotros es muy importante la dinámica competitiva, o sea, llevar los entrenamientos, lo que se hacía en juego, y el número de repeticiones y esto, y entonces, el voleibol antes no se entrenaba así. Había un desarrollo diferenciado en las cualidades, por ejemplo, voy a desarrollar la fuerza, entonces, ¿no? ¿Cuál es la fuerza en voleibol? ¿Cuál es la resistencia del voleibol? O sea, aplicar, hacer específico estas cosas y presentar equipos que tuvieran una condición física que no existía en el nivel mundial, es el aporte realmente al nivel internacional de la Escuela Cubana de Voleibol. Chela ayudó muchísimo en ese concepto, creó esos conceptos desde los niveles de iniciales de la enseñanza en voleibol, o sea, de la categoría 12, 13 años, qué es lo que había que hacer, cómo había que hacer los tratamientos psicológicos y toda esa cosa, y creó y conformó un nutrido grupo de entrenadores que realmente fueron brillantes en estas actuaciones y fueron los que nos permitieron a nosotros, bueno, pues desarrollar estos resultados. Eugenio, todas las victorias son bienvenidas, pero ¿contra qué equipo la disfruta más? Bueno, ha habido rivalidades. Por ejemplo, yo te diría a ti que Rusia en un momento dado fue una expresión para nosotros de un rival muy destacado. Lo fue Estados Unidos en la época de Selinger, del equipo aquel de Flora Jaima, no después. Aunque hemos jugado muy fuerte con ellos, me recuerdo Barcelona, fue el partido decisivo para el triunfo de nosotros. Pero otra vez ha sido el equipo ruso, Yo creo que ahora nuestra rivalidad fundamental se centra en el equipo de Brasil. O sea, de Brasil, porque Brasil es un país que ha desarrollado un voleibol de una gran altura, tiene una base de material realmente extraordinaria. El voleibol ha crecido extraordinario en ese país. Y realmente competir con ellos en cualquier categoría, lo mismo que sea categoría que infantiles, que de mayores, es realmente enfrentarse a lo mejor del mundo. La medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 la calificó como uno de los triunfos más hermosos. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tuvimos una retirada masiva de atletas que debían haber llegado en este ciclo, o sea, debían habernos acompañado hasta el 2004 y realmente no fue así. Entonces, a partir del 2002, nosotros tuvimos que crear una generación de deportistas, inclusive llamar muchachas que eran del segundo grupo, como era Niara Muñoz en aquel momento, y así, y entonces hacer un equipo en prácticamente en menos de 2 años. Y que ese equipo lograra salir de un quinto, de una sexta posición, a discutir y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, nosotros consideramos como una tarea realmente notable. De los 3 títulos olímpicos, ¿cuál considera el más fuerte?
Yo creo que, sin duda, el más fuerte fue Sidney. Fue Sidney porque el equipo soviético estaba imbatible. Y era un equipo imbatible. Y nosotros dominar a ese equipo, además de la calidad de los demás equipos participantes. O sea, en Sidney se expresó el crecimiento del voleibol ya en el orden cuantitativo. Te digo que ya el primer nivel alcanza hasta 19, 20 equipos que juegan el primer nivel. El nivel absoluto son 8, 6, 7, 8 equipos. O sea que hay un crecimiento en el voleibol de equipo y hay un crecimiento en el voleibol de calidad. Los pobres europeos, esto para poder clasificar, se quedan afuera equipos notabilísimos. Para esa Olimpiada tuvieron que clasificar Italia, que era el campeón mundial, y Rusia en un evento clasificatorio especial mundial, porque en Europa no clasificaron. Entonces eso te expresa cómo fue la exigencia de a partir del 2000 hasta el 2004. Y creo que en el 2000 todos los equipos inclusive alcanzaron una madurez en cuanto al sistema. Recuerda que se había cambiado el sistema de los 15 puntos por el sistema de rally point, todo vale, punto por jugada. Y ya en el 2000 ya se manifestó una consolidación del sistema. Un poco cuando empezó, los entrenadores siguieron, le dieron la pelota a los atletas y siguieron mirando a ver cómo era la cosa. Pero ya en el 2000 ya hay una estabilidad en el conocimiento, en la predicción de los equipos, y esto hizo que realmente fuera una competencia muy, pero muy difícil, como lo había sido el Gran Prix. Quisiera que nos confesara algo que nos comentó el colega de Granma, Alfonso Nacianceno, cuando nos decía que Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional, solicitó su ayuda para diseñar el proyecto del Gran Prix. Yo sí que considero de que en estos momentos hay una afectación en el nivel de voleibol internacional y una proyección insuficiente de voleibol femenino. Me parece que aquí tú tienes a tus vicepresidentes al lado, mira, y son los primeros que tienen que empezar a preocuparte a ti con estas cosas y demás. Y tuvimos una conversación larga y como a las 3 de la mañana nos llamó y nos dijo, ¿tú serías capaz, Eugenio, de lograr un consenso entre todos los entrenadores? Estábamos jugando el torneo de Montreux y realmente así fue. Yo hice un programa de cómo recogerlo en los hoteles, un programa de entrevistas antes con todos ellos, de entrevistarme antes con todos ellos, de manifestarles las opiniones con las que habíamos conversado con Rubén. Y de ahí parte el consenso del Gran Prix. Queremos a Eugenio por muchos años. Pero cuando llegue el retiro, ¿cómo quiere que lo recuerden? Como un trabajador infatigable del voleibol, eso sí. Y creo que cuando se aspiran a grandes resultados o se tiene la responsabilidad de establecer grandes resultados por lo que se representa, por lo que se representa, y estos equipos representan el esfuerzo de compañeros que hacen captaciones en niñitas, de la educación de ese proceso de educativo de ella en su crecimiento hasta alcanzar los rendimientos deportivos. Y quisiera que nos recordaran así, como un trabajador infatigable, como un amante del voleibol extraordinario y que trató de crear y de dar un aspecto original a las cosas que nosotros hacemos. Este momento dramático, emocionante, cuando Mireya Luis se ha abrazado allí a Eugenio George, que es un entrenador, pero es un padre y un formador además de todas estas atletas.